Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos en mi cena de la maravilla. ¿Os gustó mi introducción? Sí, ¿verdad? Bueno, en mi menú tenemos como primero un risotto con espárragos que vamos a preparar ahora. Y los ingredientes son los siguientes. Unos 250 gramos de espárragos. Un vasito de arroz. Una cebollita francesa o chalota. Un dado de caldo de vegetal. Un poco de mantequilla, un poco de aceite de oliva, queso estilo parmesano y un poco de pimienta negra. El procedimiento es el siguiente: cortamos la parte blanca de los espárragos, lo lavamos, lo ponemos en agua un poco salada, después de unos 15 minutos se sacan, cortamos las puntas y las apartamos por el final. El resto de los espárragos lo cortamos de 2 o 3 centímetros. En otra ollita preparamos el caldo. Enseguida limpiamos la chalota y la picamos bien finita. En un hoyo ponemos un poco de mantequilla y un hilo de aceite. Y a fuego medio pochamos la chalota. Luego añadimos los espárragos. Después, 2 minutos, añadimos el arroz. Lo dejamos un minuto y añadimos el caldo. Es muy importante mezclar bien y añadir siempre un poco de caldo. Después de unos 15-18 minutos añadimos el queso parmesano, un trocito de mantequilla, luego apagamos el fuego, un poco de pimienta, mezclamos bien y dejamos reposar un minuto. Con la ayuda de un cucharón, lo servimos bien en un plato. Así. Y luego con las puntas que hemos apartado, lo decoramos bien. Voilà. Buon appetito. El risotto nació en Nápoles, alrededor del siglo XV. El arroz fue portado de los españoles en Italia en el siglo XIV. Y los italianos empezaron a comerlo así solo, pero nunca fue un plato único como la pasta, que en estos años se afirmaba y nunca faltaba en las mesas italianas. El arroz vino muy popular en el norte, donde ya se conocía como fármaco y como ingrediente para dulces. Empezaron a hacer muchas recetas, inventando platos y nombrándolos según su lugar de origen, a la milanese, a la piemontese, a la fiorentina. Se dice que el risotto no es un plato, sino una manera de preparar el arroz.